Mi nombre es José Manuel González Olivares, trabajador de la empresa Augusta Manufacturing, empresa que se dedica a la elaboración únicamente de prendas de la marca Adidas, short y camisa. Y un grupo de trabajadores tomamos la decisión de organizarnos como sindicato, haciendo todo bajo la ley. La empresa, al darse cuenta de esto, tomó la decisión de cancelarnos. Bueno, yo soy Enmer Carmen Palacio, de una de las cuatro personas que dijo el compañero José, cancelada de las personas del sindicato, y deseara que por favor que los ayudaran bastante, porque donde soy yo, tengo tres hijos, soy madre soltera. Buenas tardes, mi nombre es Moisés Daniel Vargas, compañero de José y Enma, afiliado al sindicato, y pues nosotros queremos que nos apoyen en todo lo que se pueda, pues al inicio de que nos ingresen al puesto de trabajo, porque realmente nosotros vivimos de eso que ganamos ahí. Hola, mi nombre es Kevin Ruiz, pertenezco a la Junta Directiva del Sindicato de Augusta Manufacturing, empresa que trabaja únicamente con la marca Adidas, una confección de prendas de camisa y shorts. Tomamos la decisión de organizarnos al ver el salario bajo, que nos exigen demasiada producción, demasiada calidad, con el mismo salario básico nada más. Que en otras empresas, lo que es a uno los incentiva, a los trabajadores los incentivan con un bono monetario extra al salario básico, que nos ayuda a levantar nuestro salario. Entonces tomamos la decisión de organizarnos y toda la ley a la empresa no le gustó, a Augusta Manufacturing. Realmente nosotros vivimos de eso que ganamos ahí, y ellos nos cancelaron por motivo de afiliarnos al sindicato. Entonces llegó una representante de Adidas y yo hablé con ella. Entonces ella me dijo que qué es lo que había a favor y qué es lo que había en contra. Entonces yo le comencé a explicar todas las cosas que había, y incluso le expliqué pues del maltrato que había de parte de los supervisores para el operario, las alteraciones de meta, el salario, que siempre el salario andaba siendo, o sea, un salario bajo de 700 córdobas, que cosa que nadie hace nada aquí con 700 pesos. Presentamos esto en el Ministerio del Trabajo, ahí está la solicitud de la nueva organización sindical. Sabiendo esto, la empresa tomó la decisión de cancelarnos a cuatro de miembros de la Junta Directiva, sabiendo que ya nosotros contábamos con fuero sindical, que no nos podían cancelar. Ellos agarraron las leyes por sus manos, hicieron lo que quisieron con nosotros, nos han difamado de sinvergüenza, de ladrones. Ahí están las certificaciones que nos dio el Ministerio del Trabajo. Y constancias, haciéndoles saber que nosotros contábamos con fuero sindical, que no estábamos violando ningún derecho, no estábamos violentando ninguna ley, estábamos haciendo todo bajo, reclamando nuestro derecho. Toman la decisión de cancelarnos injustamente solo por querer organizarnos como sindicato. Estamos pasando por un momento difícil, tenemos ya varias semanas sin trabajar, sin gozo de salario. No tengo ahorita plata, ya, y como madre soltera que soy, necesito trabajar, reingresar al trabajo. Por hagan conciencia que sí, mis compañeros también necesitan, incluso yo también, porque mi esposo está despedido. Nosotros tenemos dos hijos, con este sería nuestro tercer bebé, y la verdad de las cosas es de que nosotros necesitamos que nos ayuden a reingresar a todos nuestros compañeros, porque la verdad que nosotros hicimos parte de este sindicato porque no solo ayudarnos a nosotros, sino que también ayudar a nuestros compañeros, y necesitamos de ayuda de ustedes. Miembros de la Junta que tienen hijos, los que tienen gastos económicos, luz, teléfono, agua, todo lo necesario para que podamos vivir. Necesitamos reingresar de nuevo a la fábrica porque de esto vivimos, necesitamos un apoyo. Entonces, a mí esta tarjeta me la dio la representante de Adidas, ahí la tiene, y ella me dijo que cualquier problema que yo tuviera, que yo le llamara a él o que le llamara al fax o al correo de ella, que ella me iba a atender. Porque nosotros somos las personas quienes fabricamos su,
sus camisas, sus chores. Y es una marca internacional, es una marca que casi en todo el mundo la mayoría de las personas lo usan, y sí, es obligación de ellos también ayudarnos a nosotros, porque ellos son los dueños de la marca y nosotros trabajamos para esa marca, para ellos. O sea, las cancelaciones ilegales que se están dando, la marca quedaría mal, porque todo lo que nosotros hemos hecho al organizarnos como sindicato lo hemos hecho conforme a la ley. Aparte que la marca es prestigiosa, en todos lados la compran, es una marca cara y sabemos de que tienen el fondo y tienen las llaves en sus manos para sacarnos todo adelante y tener un mejor salario y que todos seamos felices como es. Lo único que le pedimos al empleador, en este caso Gusta Manufacturing, es que nos reingrese a nuestro trabajo lo más rápido posible. Que nosotros no necesitamos el dinero, necesitamos ganar, parte de eso que ya nos tienen circulado en todas las zonas de aquí y no podemos trabajar en otro lado, entonces necesitamos que nos ingresen a trabajar lo más rápido que se pueda.